The party was nice, the party was bumping. Hey-ya! E-I-O! And everybody having a ball. Ha! E-I-O! Until the fellas start the name calling. E-I-O! And the girls respond to the call. I have a poor one shout out. Who let the dogs out? Hoot, 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 hoot. Estamos en el lado más cotero en Happy Hour y hoy nos vinimos hasta el Refugio Canino y acá estamos con las chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien. Vemos que ya tenemos acá unos cachorritos porque se viene una campaña de adopción. Una más. Así es, mañana domingo en la Plaza Juan Pablo II, en Sarmiento y en Febrero, ahí al lado de la Calecita, siempre nos ubicamos. Vamos a estar con algunos de los cachorritos del refugio dándolos en adopción. Ellos son algunos de ellos. Uno de los tantos que quieren participar. Totalmente, quieren participar. Ellos son ocho hermanitos. Vamos a tener más o menos unos 20, 25 cachorros que van a estar ahí a partir de las 15 horas. ¿Esta es la campaña número? Esta es la campaña. Y entre eventos y campañas vamos más o menos por la quinta o sexta de este año, más o menos. Así que los que se quieran acercar, o sea, son cachorros que han venido de la calle, que la gente los ha encontrado en cajitas o abandonados, así que quien quiera darle un hogar a un cachorrito, quien tenga las posibilidades, puede acercarse mañana a Plaza Italia con el documento. ¿Cómo es la repercusión, digamos, de las campañas anteriores? ¿Tuvieron éxito? Sí, la verdad que muy bien, por lo menos de... La última que hicimos, que fue en Plaza Italia, teníamos pocos cachorros en ese momento, unos 10 o 15, y me acuerdo que fueron todos. La gente va, adopta, la verdad que está habiendo como una concientización de adoptar o rescatar o quedarse con un perrito que encontró, pero bueno, uno siempre necesita más porque los perros siguen acá en el refugio, siguen llegando, la verdad. Cada vez son más. Y la idea es que no, claro. Aquellos que quieran ver los cachorros que tenemos acá, pueden entrar a la página web, que es www.refugiocanino.org.ar. Ahí tenemos, digamos, los perritos de acá del refugio categorizados, ya están los cachorros por un lado, los adultos por otro. No están, obviamente, todos los perritos del refugio, porque sería imposible, pero bueno, los cachorros que están para dar en adopción están todos en la página web, así que pueden ver ahí a ver si alguno de los perritos se adapta a las características de la familia, o sea, por tema de espacio, por tema de tiempo, por un montón de cosas, el tamaño del perrito, o sea, ahí pueden ir viendo, digamos, si alguno de los perritos puede adaptarse a la familia. Siempre decimos que hay un perrito para cada familia y una familia para cada perro, así que pueden ir viendo ahí en la página web. ¿Qué se les exige a los posibles adoptantes? Cariño, cuidados. En el momento de adoptar, lo que se le pregunta a una persona es las condiciones de la familia, como para que nosotros nos orientemos y le demos el mejor consejo de qué tipo de perro llevar en cuanto a tamaño, hembra, macho, etc. Si ya tiene otros animales, si tiene chicos chiquitos en la casa, si tiene el patio cerrado, o sea, son todas esas cuestiones que hay que tener en consideración en el momento de adoptar. Y después los datos, digamos, de la persona, porque nosotros una vez adoptado nos damos una vueltita para chequear un mes, más o menos mes y medio, nos damos una vuelta para chequear que el perro esté bien, que la familia esté bien con el perro y bueno, que haya sido, digamos, una adopción feliz. Perfecto. Así que bueno, chicas, repetimos entonces horario, lugar. Mañana domingo en Plaza Juan Pablo II, que está en Sarmiento y 3 de Febrero, a partir de las 15 horas, si es que nos acompaña el tiempo, ahí estaremos esperándolo. Justamente el tiempo se suspende por lluvia. Sí, así es, lluvia o frío. No, parece que no. Parece que viene con nosotros, nos va a acompañar. Sí. Perfecto, muchas gracias, chicas. A ustedes, gracias. Who let the dogs out? I see the young people had a ball, cause Billy Bond has kept out.
Get back, Ruffy, bash, Ruffy. Get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dealing, can't see color. Any caliber, you, I think I knew, that's why they call me.